thank you Además tuvo un fin de semana atroz que le dura hasta el jueves, porque es jueves y sigue eh, bueno, en esta condición. Así que, señores y señores, le pido un aplauso muy fuerte para mi amigo, mi hermano Damián Lescano. Aplauda, que... ¡Qué ¡Qué ¡Aplaudan! que me que me pagan por la sí, claro. acá! Qué lindo, ah. buenas noches, estamos en vivo, qué sí, lindo. Es lindo, lindo estar en vivo, es lindo me porque encanta. podemos hacer todas las cagadas y estar a excusa de que es, estamos en vivo. Exactamente. Eso es buenísimo, eso a mí me emociona. ¡Qué invitado que tenemos. Qué invitado, hoy? mamá. Déjame, porque, ¿sabes qué pasa acá, Alejandro? Hoy es sí es un invitado. que yo hasta le te digo, mirá lo que voy a decir, hasta, te hasta le tengo cariño, te digo, y lo que sufrí con este tipo, o sea, porque veníamos bien, hincha de Peñarol, yo, 93, 94, 95, 97, 97, yo pensé que era para siempre hasta que llega él. Selección Uruguaya, ahí me alegró la vida eh, Bueno, el Club Nacional de Fútbol En Cerro, estuvo en Alemania en el Schalke En fin, el historial que tiene De que eso vamos a hablar en es, eh. es impresionante, no, te digo que lo ah, sufrí ah. Cuando se fue al Schalke yo me alegré O sea, para mí, que estuviese siempre en Alemania Pero bueno, que vuelva a pasar este programa Señoras y señores, un fuerte aplauso Para Gustavo Vare Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, ¿Qué? bienvenido. Gustavo. Muchas gracias, muchas gracias. Este, bueno, encantado de estar acá. ¿Está pa jugar, Qué palmarés, ¿no? Qué palmarés. Es, ¿Quién es ese es, jugador? Es impresionante. Que ah, no, 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 sos <laughs> vos, sos vos. Sos <laughs> vos. Pensé que era otro. Eso, eso, eso es lo que, lo que creemos, al menos. Que <laughs> hoy no solo tenemos un invitado de lujo, sino que también tenemos música en vivo que después va, vamos a estar hablando y cerrando Bien. con la gente de Felices Band. Bien. Que se Band viene Doom. muy, pero muy. Si te gusta el samba, se viene muy fuerte. Y si eh. no te gusta el samba, también se viene fuerte. Te va a empezar a gustar la parte de Impresionante, de ahora. impresionante realmente. Pero vamos a meternos a hacerle preguntas y a charlar un poco. Como siempre, de atrás para adelante. Sí, con, todo, todo desordenado como, como, su, como, suele, como suele ocurrir. Vos, cualquier cosa, decís paso. Ah, sí, bueno. siempre, siempre, siempre se puede. Paso palabra, siempre, ¿no? Siempre, siempre, se puede, siempre se puede pasar. Eh, ¿Cómo fue, cómo fue tu, 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 ¿qué es lo los primeros recuerdos de tu vida, tu infancia? ¿Qué es lo que te acordás? ¿Cómo era? ¿Dónde vivías? ¿Qué hacías? Eh, campo. Bueno, soy vecino de, de Damián. Acá, de, de Nada. Este, Cruzando el arroyo estábamos, es ¿no? Una batalla era con el barrio de él, ¿no? Pero está. No. Eh, <laughs> eh, bueno, jugar actores. descalzo, lo que había antes, no, campito, Claro, divino, divino. divino. divino, es divino. Este, y bueno. Una infancia dura, entre comillas. Eh, obviamente que nunca faltó la, 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 el plato de comida en, en, en la mesa, pero bueno, eh, es lo que un poco impulsó eh, después el, el dedicarme a lo, a, a lo que terminé siendo como jugador de fútbol. Gustavo, ¿y cómo llegas al fútbol? ¿Qué hiciste? baby fútbol? ¿Cómo... Sí, hice baby fútbol, me llevaba a mi hermano, viste, típica de... que te lleva a tu hermano mayor. Y bueno, este, terminé el baby fútbol y obviamente por problemas económicos no, no pude seguir. Continuaba en Liverpool, del nuevo juventud salía a Liverpool y, y dejé de ir por ese tema. ¿Nuevo Hasta, los años, ¿no? Hasta los 17 años. Hasta los 17. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo, me interesa esto? Tu hermano te llevaba, Ajá. ¿no? Me vestía y me llevaba. Te vestía y te llevaba. Grande. Un grande, ¿no? <laughs> Un cra. Un cra. Porque hay que, mirá que. Yo tengo dos hijos. El grande, <laughs> la, la chica, no <laughs> lo llevaría jamás. <laughs> que se Pero son... no importa. <laughs> que se vista, o lo llevaba al revés, o lo viste mal. ¿Cómo, er, cómo era ese vínculo? ¿Y cómo es er, en esa época, no? ¿Y cómo era la historia de de, 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 te gritaba? ¿Cómo era el vínculo con tu hermano ahí? No, mira, no me decía nada. Terminaba el primer tiempo, me, me decía, vení. Eh, tenés que hacer esto y esto y ir por allá y por allá. Digo, pero el técnico me dice esto otro. Ah, te, claro. No, va a ser lo que yo te digo. Y tal, bueno, yo le hacía entre poco caso a él y caso al técnico. Y, ta, a mitad y de ahí camino. la llevaba, y la llevaba. No tengo un dato que como siempre viste que Ajá. se desvirtúan. ¿Es cierto que cuando empezás tu carrera profesional fuiste a Cerro, no quedaste, no sé qué pasó, y después vas a Nacional? Sí, sí, sí. Este... O sea que Cerro no... Te... O sea, por llamarlo de no te quiso. Cerro. No me quiso. ¿Por o sea, no qué, cerro? A ver, cerro. Quizás el 98 también hubiese sido feliz. ¿no? Ah, no. Pero la gente no sabe eh. la culpa. Mirá, mirá ¿Qué ese pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, Gustavo? Y fui a una práctica aspirante, obviamente, que, que no es lo mismo. Era, este, era difícil, habían muchos aspirantes. y Yo creo que, que evite que los técnicos a veces le erran, ¿no? ¿Qué te va a dar una error. pelota? Ah, no, va a dar, no, no me da una no pelota, no exactamente. No me dan una pelota. No me da una pelota, no me pude mostrarme. ¿Y cómo llegás a Nacional? Y por medio de un vecino, le... a ver, primero vino la presión de mi papá que quería que trabaje y le dije, no, déjame probar en otro equipo. Claro, hasta... era la última. ¿A claro. No, claro. Le digo, bueno, trabajo, es la última. ¿Y ¿A dónde? A Nacional. Le digo, pa, cuando llego a 200 aspirantes, dije, pa, acá quedo. no quedé en cerro con 50, voy a quedar con 200. Obviamente que eran, eran de diferentes edades, yo no sabía eso. ¿Qué categoría ha gustado? Quinta. 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 Y ah, tuve sí. la suerte de quedar. Tuve tres meses hasta ma hasta mayo. Tuve de marzo hasta mayo, feine de mayo. Y bueno. El... ¿A prueba? Sí, a prueba todos los lunes. ¿Tanto? Todos los lunes iba a practicar. Sí. Y, así, y me equivoqué hasta de puesto, ¿no? Porque yo era volante y pedí. Un técnico dice centrofobal, Y yo dije, ¿qué es centrofobal? Del medio debe ser. Viste, <laughs> a la antigua. centrofobal sí. Y le pregunté claro, a un compañero. Digo, ¿Qué centrofobal, <laughs> centro, ¿Qué es centrofobal De nueve. Bueno, jugué de nueve, ¿está? Hacía tres goles por práctica, ¿viste? Ta, me quedé. Bien. Última práctica con tercera. Estaba Daniel, Daniel Enrique en ese momento de técnico de tercera y, y me ve y era bajito yo, pero piernudo, ¿viste? Tenía potencia. Y dice, no, mira, lo van a romper todo. Claro, eran gigantes los de tercera. Cinco minutos entré. Cancha 2 de Nacional, me patino, centro me patino, me pega acá, afuera del área. Acá, acá, en la Al ángulo se la clave. Y está. Bueno. mágica, no, bueno. viste, ahí, ahí se está, te vamos a fichar, te vamos a fichar. Ah, perfecto. Mi primer partido con, con Nacional, con Cerro, justo también. La técnica del tipo. Increíble, ¿no? ¿no? Increíble. Con Cerro. Vos sabés que yo tengo, tengo cortita, ¿no? Fuimos hace año con Caribe a tocar a la selección donde estaba Gustavo y te dije, porque las piernas del hombre eran muy. Dentro de las piernas destacadas del fútbol, sí. eran destacadas. Teníamos unos cuadros, una cosa. Eh, Lescano, o sea, te quiero decir algo, Lescano tiene le un ranking de piernas ¿Ah, sí? de distintos sí. rubros. Sí, sí, claro. El de fútbol es el que menos me preocupa. No, verdad. Pero tiene distintos rubros. No, el de Vasco no me gusta porque son muy largas. Sí, o sea, bien. Y te dije, te dije, yo canté con Caribe, era un gurí, y te dije, pa, pero ¿cómo haces para tener esas piernas? Y vos me dijiste, y lo mismo, iba yo como cebo para cantar así. Bien, bien, pero, tenías... pero yo sé que el secreto estaba en una carretilla. Había una sí, carretilla, sí. ¿es verdad? No, estábamos haciendo la, la, casa. Era la, era, planchada, era, la planchada. La eh, planchada que estábamos haciendo. Por en, eso te en la digo. Mi viejo. Eh, el tipo relacionaba todos. Eh. A todos eso es impresionante. A mí me pareció. Entrenaba impresionante. ahí un poco. Sí. Entrenaba en mm. todo lo que hacías, de alguna forma estaba destinado sí, total. A, a jugar a jugar al fútbol. Y para el primer partido contra Cerro, ¿cómo viviste eso? Porque de alguna forma había ahí Con un. Rabia Interna, obviamente. Perdimos 3 a 1, ¿eh? bajaron a Marito Regueiro ahí. Y en eh, la cancha de huracán de Paso de la Arena, picada está. Sí, 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 o sea, sí, sí. Para mí era común y corriente, pero... Para, a ver, y perdimos 3 a 1 y, ta, y bueno, y quedó pica, picante la cosa, porque después me lo encuentro a Mario en un cumpleaños 15. <laughs> y seguía picada la cosa, ¿viste? Y ahí, un amigo mío me dice que no te da ir a encararlo. Y ahí fui a encararlo al, al Moreno y me dice, no, ya pasó, me decía Mario. ¿Es cierto ah, que ah, siempre ah, se ríe, Mario? ¿Viste cómo un tiempo que la gente, incluso en <laughs> las claro, que allá, que tiene, está, tiene la se ríe, cara, ah, siempre claro, siempre claro, es sabía. como Ronaldinho, tiene siempre la sonrisa. Totalmente. totalmente. Eh, eh, de hecho, Ronaldinho, Ronaldinho. Uh -huh. Porque hay hay una, una historia que a mí me encanta. Después, ¿Viste que esto es desordenado? No esperes que vayamos en una No, no, no hay, notable. no hay hilo conductor en esto. Y. Ronaldinho, te uh -huh. toca jugar con el Schalke contra el monstruo. Para mí, el, 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 viste que hay gente que dice que Messi, uh -huh. que Pelé, que este, uh -huh. que el otro. Yo siempre yo tengo una postura que el mejor de la historia, que yo vi al menos, el mejor que yo vi es Ronaldinho. La magia que tiene el tipo encaraba una desfachatez, sí. eh, es como. Uy, para, era, perfecto. era un juego aparte. Y aparte es eso, eh, de esa carita de siempre sonriente, gana 5 a 0, sonríe. Y cuando perdía también tenía la alegría del Total. fútbol. Ahora. Te tocaba jugar contra Ronaldinho, tenías a Darío ahí. ahí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la previa? ¿Cómo fue? la previa? Estaban hablando en el vestuario de, de quién le cambiaba la camiseta. Y nosotros decíamos, yo no puedo creer lo que están diciendo. Dios decía, si negro, le pegás vos pego yo, le pegás bola pego yo. Así estábamos nosotros. Claro, ¿quién le pega primero? ¿Quién le pega segundo? ¿Quién le pega por la amarilla? Era por la amarilla, que le sacaran primero la amarilla. Al final no jugó, te... por suerte, en la cancha nosotros, ¿no? Porque estaba lesionado, pero. Se lesionó pero, antes, se lesionó. Pero no podíamos creer nosotros lo que escuchábamos. ¿Quién le cambiaba la camiseta primero? Pero Después... el ahí era. Sí, pero ¿quiénes hablaban en español? Podía cambiar la camiseta. Nosotros. ¿Quién? Ah. ¿Quién fue a claro, cambiar la camiseta? Fui yo. Ah, bien. ¿Quién tuvo la bien. de Ronaldinho? Salió todo bien. <laughs> ¿Cuántos años Gustavo en el? Es eh, seis, seis, seis años. seis años, seis años. Varias temporadas y sí. has enfrentado monstruos, ¿no? Monstruos, sí. De calibre internacional. Bueno, de, ¿Cuál fue? De, de compañeros, eh, Noia, Osil, ah, los Altintop. De, campeones del campeones mundo. Campeones del mundo, exactamente. ¿Cuál fue el que ah. te tocó enfrentar que, fue este es el diferente. Ah, diferente, mirá. es eh, Ronaldinho. Eh. Ah. Ronaldinho era una cosa loco, le pegaba si no se movía, estaba duro por todos lados. Porque parece bajo, aparte, y es alto. Otro que me llamó mucho la atención cuando jugué, fue el mundial, eh, Thierry Henry. Thierry Henry estaba gigante. Era rápido no, 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 o diez no, no, veces más rápido que yo. Y unas piernas que, decir piernas? Eso eran piernas. Que gesto, justo estábamos calentando, y gesto me decía. Uy, papá, mire esas piernas, ¿Cómo qué lo paramos? <laughs> Digo, ¿verdad que lo tengo que marcar yo? Que me estaba... ah, una psicología me estaba haciendo. Inversa, que... era. No, no, ¿Eco? impresionante. El mundial ese fue una. Fue, un... ¿Fue el de Chengue, ¿no? El, 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 el de Cabezas. Por eso te iba a decir. Fue un, fue un mundial muy raro, ¿no? Principalmente uh -huh. el último partido. Eh, ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, qué, qué puedes decir? Principalmente de ese partido. Pues se muchas partido, cosas. Y este nos dimos cuenta tarde. Nos dimos cuenta tarde que podíamos, pero eso fue todo una, un, A ver, un... yo me vine a enterar acá que se pelearon adentro del vestuario Darío y, y se metieron con el Cheng y con Paolo para dentro del vestuario. Los, los morenos estaban. Gigante. Enorme. No gigante, enorme. <laughs> sí, sí, sí. Claro, después eh, entra, entra Richard todo desacatado. Vamos, vamos que le empatamos y en serio estábamos muertos. <laughs> en el vestuario ¿Qué pasó acá? Nada, no sabía nada. Ta, entramos y vimos que los morenos había, estaban ahí, dubitativos. Mario arranca por la punta y, y, y no nos lo marcaban. Digo, algo, algo pasó acá. Como, vamos, vamos que podemos, hacemos el gol al no, minuto y dijimos no, no, vamos no, que podemos. Ese gol fue. Y esa fue la inyección. Después me enteré, me enteré acá en Uruguay de, de que se habían peleado. <laughs> Pero suena normal, aparte, sí, ¿viste? Sí, la, sí, era bueno. la, antigua, la la antigua, la uruguaya, que vamos a meterle la pesada y le ganamos. Y bueno, y tú ahí, eso, tú, tú ahí. Esto. Si era 2 a 0, lo damos. Gustavo, en la selección tuviste, si no estoy equivocado, en dos transiciones. En la de Púa ¿puede ser? Claro. Y en la de Fosal. Arranqué, no, yo arranqué con Pasarela. Pasarela me llevó a la selección a mí. En La Paz, en, en la altura debuté. ¿Qué onda eso de la altura que la gente dice, bueno, que te mareas, que te falta el aire? Sí, yo, ¿Es verdad? Fue fiasco. No, yo fui cuatro, do, las dos primeras las sufrí de verdad. Después las otras, cuando vine allá de Europa, ya no. Pero es cierto que la pelota que vuela más sí. y que la pegás. Va más rápido, va más rápido. Mucho más rápido. O sea, yo me para... eh, eh, en perspectiva, te parás en medio de la cancha de la Hernando Siles y parece que está cerca el arco. Y vos decís, con razón le pegan de lejos. El, no es lo mismo que te pares en el Estadio Centenario, mira, el arco está lejísimo. Claro. Pero, en la, pero te causa esa, esa impresión. Acá patio tenía que agarrar y ah. soplar la pelota. <laughs> ¿Para, qué, ¿Para qué cosa? <laughs> el, 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 a mí me, me la, esa pelota del chengue uh -huh. el, el cabezazo. Obviamente son cuestiones del fútbol. ¿Cómo la, cómo la recordás? la A mí yo tengo el trauma. ¿Y si la pateé yo? El que pateó fui yo. El centro. No, el tiro al arco. Bueno, fui está yo. bien, está bien. Y le digo, negro, ¿qué hacías ahí parado? <laughs> No. Dice, no, pero él, él lo que cuenta, digo, ¿cómo le va a cerrar el arco? Dice, no, yo vi el palo y pensé que el arco estaba para el otro lado. Ah, no. Es por eso que lo... Ahora lo entendemos. Claro. No, pero esto, esto para mí es brutal. Esto yo no lo sabía. Claro, porque todos pensamos que cabeció mal. No, no, cabecío. no. no, no. Él o vio o el sea, cabeció mal, pero porque calculó mal. <laughs> calculó mal. Si no era peor era todavía. Peor todavía. Pe pero, <laughs> pero la pelota, ¿iba al iba, iba arco no? Era gol. ¿Era gol? Era gol. Yo veo que el arquero no, no, no. No, sale al centro, no hubo un largo. Y me caen los pies a mí. Yo tenía al chino Recoba acá lado. Y el chino me dice, dámela. Pero claro, yo ya había visto que el arquero estaba lejos del arco. Dije, no, acomodé y pegué. Claro. Y cuando miro así, que se corre el chengue, verdad, Gol", este tiro, dije. Es y había un negrito atrás, agachado así, no, no. porque la cabeceó para arriba. Y dije, no. Y todavía el negro la cabecea y le agarra y el arco. Y dije, no, no. El culo mal, no puedo creerlo. Sí. O sea, estoy... ah, ¿se puede ser negro. ¿Cómo? No, no cabrón, sí, 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 puedes Acá, decir? El problema. acá bueno, puedes decir lo que sí, quieras. Acá puedes decir lo que quieras. Después, sí, de no, Rica le tenemos un igual, cariño, les cariño por contratos y que ah, se cargo de todas. Ta, ta, ta. <laughs> no, no, hay, no hay ningún drama. Llegás a Alemania, ahora viste el desorden que yo siempre uh -huh. te digo. Eh, llegás a Alemania y en, allá está Darío ya estaba, ¿verdad? Una semana antes, sí. Bueno, por eso, ahí. ¿Los viúler tuvo también ahí o no? Sí, Y Vicente Sánchez. Pero cuando vos llegás estaba Darío o estaba solo Darío, Solo Darío, por eso. ¿Y cómo fue ahí? ¿Te, te, ¿Te ayudó en la llegada? Porque conociendo a Darío, <laughs> ¿Te no sé, ¿Te o sea, sí seguro te ayudó, pero contame cómo fue. No, este. no, si nosotros acá de acá Uruguay nos vamos gordito y pachonchito, diríamos nosotros, para, para Europa. ¿Qué? Llegué y Darío con una ojeras por acá. Y le digo, negro, ¿qué te hicieron? Y dice, ya te vas a enterar. Claro, los test que te hacen ahí te matan. Ah, a la semana te quedas todo chupado y yo bajé 5 kilos enseguida. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen? hacen pruebas de todo tipo y color, te meten en, en una cabina con unas, una, unas máscaras, no te dejan respirar, te cortan el aire, todo prueba para el corazón también son, ¿no? Y, o sea, y, y los palmas, entrenamientos... mes antes de jugar? Claro, los entrenamientos son mucho más exigentes en cancha. No es que entrenes más, son más exigentes porque la, la velocidad y las canchas son mejores que acá y la velocidad claro. del juego es mucho más rápida. Claro. Y, y lo sentís, ¿eh? Ah, lo sentís. Se nota. Sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Llegaste? ¿Estaba Darío, dijo esto? Mm. Y después los primeros días estabas ahí abrazado a Darío, ¿no? Porque sí, sí. En parte de Alemania. Totalmente. Vos me decís, bueno, me voy a. Espalda con espalda, dijimos. Me... Claro, claro. <laughs> Totalmente. Todo el tiempo estuvimos bueno, así, más o menos. No, no, el mismo que, que yo llegué y, y claro, y como empecé jugando más que Darío, eh, en una tiro, voy a tiro, viste que acá llegamos al fondo de la cancha y queremos, eh, o cortamos o alguna. Claro. Eso típico sudamericano. Yo llegaba cortaba final y el 9 me puteaba. Yo no me puteaba en alemán, no entendía nada. En una lago, la claro, en una lago la en, el, en, en el área nosotros. Y casi, ah. me la, casi me la roban. El bolero ah. era Ross, sí. antes de Noia, gigante. Me putió todo. Llegó al vestuario y me levantaba los brazos. ay yo me encarpé. Imagínate. Y, y, y estaba Matellán, el argentino, en ese momento también. Y fui, y me le fui arriba. Está, al otro Bien, día vamos a platicar. Sí, primer partido, sí, primer hablando... partida, unos primeros partidos. Ah, divino, una contratación muy hermosa. Al, voy al, a, claro, el otro día tenía que verlo en el vestuario, lo entrenábamos el otro día. Y Darío me decía, negro, ¿cómo anda que yo estoy atrás tuyo. ¡Estarrón! ¡Cómo Está ron! Le... ron. <risa> le <risa> le decía, vos <laughs> andá que yo estoy atrás tuyo. Yo fui y le digo, ¿qué pasó? <laughs> vos? no me levantes malos los brazos. Le decía, yo con gesto nomás. Le digo, Matellán, traducime porque no, no puedo hablar. Me decía, no, 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 no. No, <laughs> no, no busqué la... problema. Y dice, ¿por qué se enoja? Claro, después pesa, ellos no pelean. No, 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 es otra cultura totalmente. Claro, nosotros no queríamos pelear, a, a dos segundos queríamos pelear. Como bueno, Darío, terminamos los partidos y Darío me daba los zapatos. Cuando me daba los zapatos, digo, ay, ¿con quién tuviste el lío? Y dice, bueno, ¿cómo dejé que me garroneen? Y esperábamos en el túnel, ¿viste? Y entraban los alemanes y te daban la mano. Y, y digo, ¿con quién te vas a pelear con aquel? Me decía. Y no se peleaban. No, no, claro, no. no nada, claro. nada. Es, otro, es otro mundo. Sí, totalmente. Me imagino a Darío frustradísimo. Aparte, no, mal, ¿no? Mal, o sea. Bueno, empezó así. Bueno, el, 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 después Darío se hace ídolo, ídolo de, 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 en, ese, en ese rubro cuando agarró a Chechenko el, del, del pescuezo. Ah, divina imagen, sí, claro. Ah, esa me tuvo. ¿Cómo fue eso? Me Para, la perdí ¿cómo, toda, fue Yo era eso? chico, me acuerdo que no. yo era chico. ¿Cómo fue? Claro. Eh, yo veo en la cancha que Darío se discutía con Chechenko contra el Milan, ¿no? Qué jugador ah, Sí, ¿eh? sí, sí, un, un Milan de novela, Ha Chechenko, Batuso. Y veo que Darío tenía. lío cuando Darío se saca la camiseta antes de entrar en entretiempo dije, hay problema, porque si saca la camiseta y entra al túnel <laughs> sin camiseta, yo estaba en la tribuna me estaba lesionado, yo empecé a picar. <laughs> tengo que llegar, tengo que llegar. Cuando llego ya había terminado todo, imagínate. Dice que, bueno, pues me la contaron. Dice, lo, lo agarró Darío del de de pescuezo a Chechenko. Vino uno de seguridad de del Milán. No saben lo que eran los ursos, esos. Lo casó así, se lo levantó para arriba la camiseta y lo sacó. <laughs> no, no sabés lo que fue. Y hablando de la camiseta, Gustavo, nunca te saques las camisetas. No, no, mirá. Sí, claro. Te sacan amarilla y todo, pero nunca te saques las camisetas. Usa camiseta, camisinha. Camisinha. Preservativos, amor. Te voy a dar un consejo. Vos estás dirigiendo Miramar, ¿verdad? Miramar. Bueno, para toda la parcialidad de Miramar. Ya no se usan más las redes pelotas, no, agarras un perseverativo amor, a ver y metes toda la pelota para adentro. Grande. Y mirá de dónde viene. Grande, ¿verdad? Y mirá de dónde ah, viene. me muero. Y mirá claro de dónde viene Gustavo. Sí. De Alemania. Eh, de Alemania. Eh, claro. Son los únicos hechos en Alemania, no te dejes engañar. Perseverativos met... amor, cuídate y cuidanos. Hizo toda, toda la jugada, no sé si viste sí, cómo sí, la sí, dibujó, sí, la sí, verdad. Sí, sí. Me... Y hablando de jugada, sí. ah, bueno, bueno Estábamos, ya tuviste en el Schalke, era el momento. Jugaste acá en un equipo grande, fui tal que jugador de selección uh -huh. en varias temporadas, eso no es poca cosa. ¿Cómo es la vuelta de un jugador que a todos les pasa? En algún momento tienen que volver, o ya cuelgan los botines, como se dice, o vuelven al fútbol uruguayo. ¿Cómo es la vuelta, después de, de manejar esa magnitud, de jugar con esas bestias, de tener este, toda esa infraestructura que, uh -huh. que, o sea, que tiene el fútbol alemán? Venir acá al Uruguay. ¿Cómo es el pozo depresivo? No, no, no. ¿Cuál no. fue el psicólogo? Pásame No, plano. no. no lo, a mí le preguntaban en cerro cuando fui a cerro. ¿Cómo hace para sentarte en este vestuario? Eh, para mí era normal, o sea, no, no, es, no, no sentís el cambio. Al revés, o sea, yo te necesitaba aparte de eso. A ver, lo que me enseñó eh, estar en cerro eh, es vivir el folclore, folclore del, del hincha, que, que no lo sentís claro. en el equipo grande porque la tribuna no te deja por los cánticos. Claro. Pero ahí escuchas cada cosa que, que te, te, te pones a reír ¿Cuál? dentro de la cancha. Es como que estás más con la, con la hinchada. Impres, impresionante, impresionante. Claro, claro. No, muy personal. Esto ¿Este lo he dirigido. Sí, sí. ¿Te acordás de alguno? ¿De algún insulto? ¿Alguna puteada? ¿Algo del folclore que digas? Qué ingenioso. Nah, es como que le, lo, lo, lo primero que te dicen es fracasado. Si vos lo mirás y fracasado, claro. claro. ¿Está bien? Soy fracasado. A, a Suárez le dijeron fracasado. No, claro. Imagínate. Sí, sí, sí. Los gritos son sí, sí. absolutamente. Es que buscan sacarte, ¿no? Buscan sacarte. Y pará, y lo que te decía Dami, la vuelta al fútbol uruguayo entonces para vos fue, no, no me... fue, fue, fue un placer, no fue un bajón, vamos a decirlo No, así. A ver, pasate, lo, lo, lo difícil es encontrarte de vuelta con la misma lucha de pelear premio, pelear eh, sueldo, claro. pelear esto, esto la otro, de, del... como ahora que están con la, la disputa también de... de, de ¿Qué opinás de, de todo eso, Gustavo? Y lo peleamos nosotros eso también. ¿Sí? Lo mismo, lo mismo, nada más que no, no paramos, pero lo peleamos. Pero te encontrás con algunas cosas que son que, son que el jugador no es leal y... y, y Paga el, el, los, los equipos poderosos como los, los que son los, los grandes, tienen que ir a luchar por cosas que voy, el jugador no es leal. Hay jugadores que no son leales. Firman cosas que no que después no. Son, a ver, indefendibles. Ahora, pero, por ejemplo, porque no, sueldo, no entiendo. Sueldo. O sea, firmar un sueldo de, de 30 mil pesos y cobrar 15. Claro. Eso no nos pasó. Claro. ¿Cómo te defiendo? Peleamos por esto y claro, te claro, por atrás. La la se, arrancar... se la queda el club. El o club se la club otro, otro contrato. Paga otro contrato. Y eso sigue pasando. Acá. En ese momento ¿Y? era con el tanque que pasaba eso. Sigue pasando, sigue pasando. Y vos decís que no hay vuelta, Gustavo, que va, va, la, y va la, a la vuelta, la a ver, la tiene el jugador esa responsabilidad. O sea, el jugador de fútbol, es, eh, si no hay jugadores no hay, jugador, no hay fútbol. Es, eh, es así. Lo que pasa es que, que obviamente la necesidad, hay unos que pueden aguantar y otros no. Otros viven el día a día, al mes a mes. Me pagas esto. Exacto. Da, que voy exacto. Necesito, necesito exacto. comer. Cómo era ese fútbol eh, barrial, por decirlo de alguna forma. Tus primeros partidos que vos jugabas, eh, que tu viejo te permitía jugar en la reserva, sí. en ese club que fundaron prácticamente. Sí. ¿Cómo era eso? Oh, picante. 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 Ah. Picante. picante car carro y caballo y el litro de vino y, Divino. y y vos los mirabas llegar y decías ay qué lío va a haber acá. Claro, yo jugaba en reserva con 14 años y, y mi viejo no me dejaba jugar en primera porque... Y claro, para, para no, salvarte la vida. Y nos sacaron un día en el, en el cerro. Eh, eh, sal, mirá, eh, salió una, una veterana con un palo de amasar y le dio en el lomo al Liña, esas cosas así. Eh. Ah, yo decía, no seas malo. Divino. No, bueno, no, estaba, en Uruguay, eso, ¿Qué era ese? más peligroso, eso o compartir vestuario con Darío? No está, no, no, no sé. Darío se limaba Darío, por los, eso los zapatos, eh, no sé. Ah bueno. No la contó, ¿Se limaba eh. los zapatos? Eh, yo lo vi, no me lo contaron, <laughs> qué hace, negro no. Yo voy y los piso en el área cuando estaban los corners le pisaba la uña. A mí me la hicieron varias veces, pero no, no, no sé si tenían los, los tapones, pero es verdad. Eso, la Gustavo, y, en la, y en la selección, porque uh -huh. un tiempo que había, tal vez un plantel, uh -huh. estaba más lindo para pelear que. Estaba más para armar un lío que para jugar al fútbol. Que habían varios eh, caudillos. Uh -huh. Es cierto que se decían poner, no sé, el pato Sosa, yo qué sé, al Chenque por decir, tengo dos nombres, eh, allá y le pego yo. Es cierto que elegían que o, o a este hay que bajarlo o este escagoncito hay que darle. Sí, sí. Bueno, le, le, en Alemania me decían, nosotros nos quedamos a ver la eliminatoria porque ustedes pierdan, ganen o empaten, hay lío después del partido. <laughs> Dice, ¿por qué se Perfecto. pelean? Me decían, ¿por qué se pelean? Era divino, es ¿verdad? Esa época era divina. Entrábamos después, a veces, vos a Después qué vinieron y cambiaron, le pusieron unos valores y las cosas. A mí me encantaba, oh. Gustavo. ¿Qué extrañas de Alemania? Claro. Tuviste muchos años, ¿no? Uf. Y no es poca cosa para un jugador estar Uf. seis años en un equipo de la elite. Sí, sí, sí. No, es, no es poca cosa. Y allá es otra es, una, eh, a ver, es tranquilidad total, ¿no? Este, organización, tranquilidad. Acá un poco que. ¿Es frío el alemán? Sí, sí, sí. sí. Calculador. Eh, frío. ¿Sabes cuando, te, cuando te, ellos te demuestran la, eh, lo que tienen adentro? Es cuando se empedan. Bien. Cuando se empedan son, son ellos. Ya me vino no. para Bien, bien. Gatito, ¿cómo venimos claro. de tiempo? Yo ¿Venimos te, bien? Yo no, sí, yo te, te, sí. te quiero hacer una pregunta. A me ponemos una banda que a mí me, me sorprendió en la previa. Y ahora va a sorprender a, a la gente que nos está mirando. Es más, yo ya lo dejo de panelista. Más te digo. Perfecto. El programa que viene es panelista. Yo, yo te quiero preguntar: si vos los conocés más que yo, entonces que vos los presentes. Una manga eh, de ladrones. Sí. ¿Algo más tenés para decir? Porque. Tenía es una que... banda, ya hace tiempo que están. Este, hacen música brasileira, hacen cover, tocan de todo, la verdad que me encanta. Creo que lo, lo que caracteriza a esta banda es la onda que tienen y el feeling con la gente. Jesús, el vocalista, bueno, estamos. Tanto los chicos felices van. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Muchas gracias por la oportunidad y bueno, venimos a mostrarle lo que hacemos, que como vos lo dijiste, es. Samba Pagode se llama, pero nuestro, este, este es un estilo nuestro. Así que bueno. Tanga, no samba eh, Pagode, bien. Así, y en caso de que salga bien la gente, ¿dónde pueden contratarlos? Y nosotros tenemos nuestras redes ahí, como todo el mundo, ahí en Instagram. Felices Bandas somos nosotros. Así Lo seguís recién. Banda. Eh. Felices Bandas. Felices, Felices Bandas. Así banda. nuestro Instagram. Para quien nos quieran ver, el sábado vamos a estar en el. Quiero tirar el chivo. No, hombre, nombre, acá Eso. se puede. El sábado estamos en el, en el Mercado Modelo, donde era el Ferín. ex Mercado Modelo. Hay una casa ahora. Hay un festival de Samba. ¿A no van a estar eh, todas las escuelas que desfilan en 18 y cerramos nosotros. Y te invitamos a cantar un tema, te lo dije hoy. Te comprometiste vos solo, yo no Voy. te dije nada. Voy, vos y me dijiste, encanta. amigo, quiero cantar un tema con ustedes. Estuvimos cantando recientemente. Ponele la programa. firma. Sí. Hormoso, no, no, hermoso, hermoso. No, no, la invitación está a las 9. Sí. En el, empieza a las 5 este festival, así que para toda la gente. ¿y no planito? Para la familia, exacto. que vengan con, con, con los hijos en acústica. Bien. Este, o sea que son más. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a hacer algo lindo, a ver si nos sale, ¿no? Nos vamos entonces del bloque, ¿Sí? nos, vamos, nos vamos con Samba, dale. Vamos a la paso. De la mano de Emiliano Pineda, dice así. ¡Dame de mí! Y ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar, yo ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Agora aqui com ele que é desesperar Aquele amor que por pouco Me chega a matar Ampar Me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti y mi mundo se ascetiza. Y así pasábamos, romántico. Me acuerdo de ti. ¡Qué divino! Esto es más que una taza de café. Esta es la historia de una pasión que empezó tiempo atrás con el consejo de un padre. La historia de Luigi Lavazza, que fue lo suficientemente curioso y valiente en dar un paso hacia lo desconocido. Explorando todo lo que el mundo tenía para ofrecer, encendiendo el deseo de descubrir una verdadera experiencia de sabores. Seleccionando cafés de tierra vastas y lejanas, la mezcló en una creación única. Él fue el mago que creó la mezcla de café. Luigi Lavazza, el maestro del café italiano. Pero, ¿cuál fue el consejo del padre? En la vida siempre hay más para probar. Mejor lugar para conseguir coleccionables de calidad, marcas oficiales de primer nivel y productos licenciados. Tenemos de todos los medios y géneros. Figuras de cómics, anime, cine, televisión, videojuegos, lo que quieras, lo encontrarás acá. Vení a conocernos en Vázquez 1418 y ahora también en Costa Urbana Shopping. Además, podés visitar nuestro sitio web, collectibles.com.ui. Lo que siempre quisiste, ahora lo tenés. Collectibles. Figuras que cuentan historia. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, arroba Muebles Da Vinci o al 098-60069. Que lleva nuestro nombre, Felices por siempre, dice así: mira. lo nuestro era como esas historias con las que sueña la gente, pero ahora estamos pasados de moda, como casarse a los 20. De nosotros hablaban en la tele y en la casa del presidente, sabemos que fue lo que nos pasó, éramos tan diferentes, teníamos problemas y solíamos. Si algo nos gustaba lo comprábamos, pasábamos los días y nos enamorábamos Hasta que de nuevo peleábamos, todo cambió tan de repente Quedaron tantas cosas pendientes, pero este cuento se terminó Si no es feliz por siempre, no queda nada de lo que fuimos Tú ya no estás, así es el de ti Estaba jodido, pero nunca lo entendimos. ¡Qué ¡Bravo! grande! ¡Felices por siempre! ¡Felices por siempre! ¡Felices van! ¡Qué lindo! ¿Felices van o felices banda? ¡Felices banda! ¡Felices van! No dice felices van porque queda como machete. Tiene pero, nombre de. ¿sí? es, verdad, es, verdad, es ¿tiene verdad. Nombre, ¿Cómo estamos, Jaika? Así, así nos encontramos. ¿Qué pasó? ¿Qué tiraste? ¿Qué no, un, un un estoy, estoy con la necesidad eh, imperiosa en este momento de tomar café porque cuando, me, cuando me, algo me pone feliz me da ganas de tomar café a la hora que sea. 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y va la banda, ojalá que llueva café. Sí, que no llueva, pues es una cagada si llueve café en el campo. Sí, sí pero ojalá no, que llueva ese. Yo lo ojalá. que te voy decir es: sí, si llueve este está todo bien. Eh, este café, vos, vos estuviste en Alemania, pero habrás jugado contra. Bueno, jugaste. Jugaron contra el Milan. El, el mejor café del mundo es italiano y se llama La Batza, que es este café. Eh, y yo. Eh, hablen de lo que quieran, yo necesito un 40 segundos para. para permiso, Chao. Para tomar el cafecito, Gustavo. ¿Alguna anécdota o algo? Viste que a la gente le gusta saber cosas. Sí, justo que. que Aquella pre... del Ching en La Paz, por ejemplo. Sí. Este, buah, buenísima. Esa, eh, teníamos a, a Limber Gutiérrez, que, que era compañero nuestro el Nacional. ¿Te en Nacional. Limber Gutiérrez. Le pegaba bien la pelota ¡Buah! eso. Le pegaba fuerte en el llano también. ¿Era gordito? Sí, le no, tenía tendencia. Ah, no, sí, no, no, como yo tengo, tengo tendencia. No se veía gordo, ¿no? No, llegó y lo, lo tenían a lechuga y tomate. <laughs> alfa, alfa. Ese. Y bueno, lo teníamos de compañero a él y fuimos a jugar la eliminatoria a La, a la Paz. Y, y obviamente que siempre las arengas previo a, a entrar, viste, que en la, en la selección entras con, con el nene al lado. Y, claro. y entran los dos equipos caminando. Y el Schengen estaba de suplente. Empezó el, el... Siempre era de meter las arengas previas al partido. Y empezaron, vamos Bolivia. Y el empezó, vamos Uruguay. Vamos Bolivia. Y, y de repente pasa el, el Moreno por adelante. Y nosotros, vamos Uruguay, carajo. Empezó, vamos Uruguay, vamos Uruguay. Y empezó a reírse el Inver. Porque se dio cuenta que se iba a ahogar. Terminó de decir a Uruguay y se agachó y respiraba hondo ahorita Y re, se reían todos los bolivianos. No sabíamos ah, negro que quieto hace Aparte Pablo sí, creo, ah. Como el Chengue un camión si sí, es grande como. Era el, sí, momento, sí. el único momento de debilidad sí, del no, Chengue. No, no, sí, de, total, total. Ahí, ahí hasta Limber le podía Gustavo, que de la selección que tuviste, nombraste bueno. tres, tres técnicos. De la selección, sí. eh, estuve a Púa, a Pasarela, Pasarela y. Fosati. Y Fosati. Y, y agarré un partido de amistoso con Tavares, cuando, con Tavares cuando agarró Tavares. De, de esos cuatro, si ¿sí tenés que elegir volver un... Momento? No, de todos aprender, de todos, de todos, de todos. Yo he aprendido de todos. Todos tienen sus virtudes y sus defectos. Posati, es jodón, o sea, no, viste muy, que lo mira, yo me serio. Muy jodón. Y mira, mira para el costado. <laughs> muy jodón, muy jodón. Igual que Hugo de León, Hugo de León, le decía... Y sin embargo, muy... uno lo ve en la pantalla, sí, y, este loco que tiene una pinta de botón y capaz que sí. son macanudazo Sí, sí, total, total. Tu carrera, Gustavo. Uh -huh. Estás incursionando como técnico. Sí, estoy de, en inferiores en este momento. Hice cinco años en... Bueno, para mí, es, eh, estar en inferiores era el proceso como lo hice en inferiores para jugar al fútbol. El aprendizaje. Eh, exacto, exacto. Porque yo le digo una cosa, no, no quiero errar o errar menos eh, por saltearme una materia. ¿Verdad? No todos los técnicos que salen de jugar jue, eh, dirigen, ¿no? A muchos les salió bien, a otros son. pues que, que la preparación. Sí, es y una formación, justamente. es una claro, formación. Hay es grandes forma. jugadores que han ¿Sí? fracasado como. como totalmente, que. totalmente. Y es, es dif muy diferente estar del otro lado de la línea. ¿eh? Es muy diferente. La toma de decisiones a veces hay que sacar un poquito el corazón al costado y. Y si, por ejemplo, si te toca dirigir, que te va a tocar obviamente, uh -huh. un equipo en primera, ¿con quién irías como como dupla? Ya tenés algo armado. Eh, tengo pensado, sí, tengo pensado. ¿Usted ¿Te puede decir o.? Podemos eh, bueno, tenerlo en reserva, ¿Cómo? porque yeah. eh, habría que hablar con, la, con las personas. Obviamente, capaz que Está nombro bien. a alguien y no puede y, y tengo que salir con el plan B, ¿viste? Me, 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 alegra, <laughs> me, me alegra que Darío esté dirigiendo, me imagino a los dos. Y los jugadores, los, los jugadores como, como asustados, ¿viste? De y desde enfrente, decís, che, me va, me va a cachetear. Alguno me va a cachetear en algún momento. No, el, pero yo no soy agresivo, ¿verdad? No, 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 no me caracterice no, por eso. No, no, sí, sí. Acompañé todas las orquestas, no, pero. No. Por eso voy. Está bien, está bien. Gustavo, ¿cómo separate del fútbol? Ahora, te paro, Arrancó hoy. Va ganando. Nacional 2 a 1, no sé si estás contento, ¿sí? A mí me pone contento que vuelva al fútbol. Muy bien, muy bien. bien sí. ¿Y por qué esa cara de sufrimiento? Y, y, y si diciendo, empata Racing no me, me pongo contento el... también, pero depende de todo. El... ¿Y si gana Cerro, por ejemplo? Si gana Cerro me pongo contento. O sea, si ah, gana todos ah, los demás me pongo contento. Ah, ah. ¿Cómo ves? decís que al jugador le afectó, no, lo, no le afectó? ¿A algunos le sirvió? Porque también al estirarse el campeonato tuvieron más tiempo para sí. prepararse. Sí, eso te iba a decir. Algunos se habrían favorecido. Tiene un, tiene un cuerpo técnico nuevo y también es complicado, sí. así, de un día para el otro. Muy complicado, es muy complicado yo creo que el que va primero se... el que menos le conviene el que menos le conviene que pare no, exactamente el... a Nacional no creo hablas de Nacional le viene bien el parate ese le vino bien ¿Sí que porque recuperó de, jugadores de parar, claro. eh, ca cambió un poco la cabeza la presión esa capaz que hoy ganando libera pila de cosas y bueno y hay otros como decís vos con cambios de técnico tienen que ir a jugar a, a dos días como Cerro eh, no, y hay no. otros equipos también que cambiaron de técnico y es una es una suerte y verdad no sé no, es, es, y, si, este, y si, y si el equipo no gana, obviamente que también la culpa va a, va a ser del cuerpo técnico. Sí, siempre, siempre. O sea, la primera cabeza que, que ruedan en, en, en un plantel es del cuerpo técnico. Yo, yo tengo una pregunta que, que la tengo desde que, desde que me, me alegré que, que venías. Eh, ¿Cuál es el.? Porque vos tuviste. Es lo que hablábamos. Vestuarios uh -huh. muy interesantes. Sí. Y, y en una época uh -huh. donde yo creo. Que el vino cortaba. No, mentira. Que no, pero que había otros. Otro, que los vestuarios eran más disfrutables, por decirlo de una forma sutil. Sí. ¿Cuál fue el vestuario más picante que te tocó? El de Nacional. ¿El de Nacional de qué año? de 98. ¡Puah! Bueno, contame, ¿por, por qué? Favor. No, he visto, Gustavo, he, visto, he visto de tirarse un tarro de basura con toda la, de la comida que, que, ah, de, de la concentración de, de, adentro de, de un BM. Ah, de hermoso. De, de pincharse las la, la, la cubiertas, de meter un ah, extinguidor, pica. un extinguidor shush, por abajo de la puerta, no, cosa. Picante de verdad. No. ¿Estás pasado eso, Gustavo? ¿Te ha pasado eso? De, no, la rueda desinflada, lo máximo a mí. No, Bien. yo no era. No no, diga. Bueno, miento, miento, miento. miento. Hice una vuelta, una, una broma con, con Lembo, le tiramos la, la rueda de un compañero para, para el medio de la cancha. Ah, tiraron la por rueda entrenar. del auto. auto. O sea, le sacaron la lo rueda. lo dejamos con te taquito. Hacían... Ah, muy lindo, muy lindo grupo. lindo Qué No, lindo. no, una, no una, una, una. No, pará. Una, una. Le tiraron la rueda... ¿Se puede saber el compañero? que quién Sí, es? era eh, el colo, lo había traído Carreño de, de Wander. Y nosotros, claro, compañeros nuevos, y vienen con la idea del ah, técnico, técnico. Primero que el técnico no había cortado... Pila de cosas, ya estábamos calientes con él, con Carreño, en la primera etapa, ¿no? Y, y dijimos, esto es alcahuete, ¿viste? Es el Después te ah, lo llevamos notable, pero dijimos, esto es alcahuete. Había justo caído de Guren también. El Guren y el colo, no me acuerdo del apellido, Curvelo. Había que marcarle la cancha. Y dijimos, este hay que marcarle, claro. Dijimos, vamos a hacerle algo. Le tiramos la rueda por medio de la cancha, estaba haciendo un monito, ¿viste? Y sí, bien, la rueda y ¿sabes? la rueda, en mi auto y te salió corriendo. Nada, no, cualquiera. ¿eh? Ha cambiado el vestuario, sí. ¿no ha gustado? Mucho, mucho. Eh, eso. Ahora nos encuentran los jugadores, incluso que vos, a veces entramos y tanto les gurice. Sí, sí, me tocó eh, vivirlo en cerro, este, terminar la práctica y salen volando al celular, no se quedan a patear un tiro libre, no se quedan a mejorar una técnica, no se quedan a no, nada. Pero es lo que te digo, vos decís, vos no soy violento, sí. yo te entiendo, es verdad que no soy violento. Yo agarraría sí. y con las manos y cacheteando gente, porque ¿qué es un vestuario eh, con celular? Se lo es decís, como... es verdad, sí. ¿Y? Es que antes te venían, vos nene. Por eso te digo. Yo subía a Nacional y sabes las, las, las paradas de carro que Andá me comí. A en un celular en el, o algo? <laughs> ¿Te han planchado, en esa época? Gustavo, sí, sí, sí. De Buría, así. Alguien que te acuerdes, que, o sea, que te haya hablado para bien, que después diga, vos, este loco me. Cecilio Los Cecilio Los Santos, Rubén Sosa, nos han no, no, pegado acá, a pichique. ¿Te no, con Marito éramos, viste, muy compinche de, de andar por todos lados. Y nos vieron un día, un miércoles, salir de noche. Y bueno, llegábamos y Hugo estaba así, con la manita acá y haciendo así. Ya está. Dije, Mario, algo, algo sabe. Agarrate. agarrate viene, viene premio nada un día nos dijo a ver si a ver si corren como como bajaban las escaleras ayer de, de, de tal boliche no papá. ay papá decíamos a correr se ha dicho y cómo se enteraron los tipos iguales porque hoy es fácil la otra vuelta contaban acá que engancharon a un jugador por una curita en el dedo estaban en duda y cuando vieron la curita en el dedo sí es pero antes, ¿cómo hacían para engancharte? Qué increíble que no había no, WhatsApp, tenía, teléfono. Hugo tenía contacto con todos los. Era servicio de inteligencia. Sí. Pero mira. qué llamaba los míos, el boliche, hola, ¿quién fue? Sí, sí. Tenían todo. Varela, Morales y Regello. Así, así. ¿Sí? Tal cual, así. Estando adentro, mira, acá tenemos acá a este, a este, a este. La gente claro. es verdad, sí. De... Sí, 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 claro, sí. Okay. sí. La gente... Y en base a todo esto que está pasando, perdón que vuelva con el mm. tema, pero soy insistente, que a veces... Yo soy hincha de cerro, a veces de repente me caliento y digo, ah, corre, meté coso, y todo lo que está pasando, de repente ese jugador hace 3-4 meses que no cobra, que no tiene coso. Yo, no, no, yo no, creo que. Sí. No me pongas triste. No, triste no, no me es que estoy triste, la porque estoy haciendo una realidad, estoy Estoy contento, tomé café los... la batza estoy ¿Eh? bien y me entristeces. ¿Cómo eh... te vas a entristecer si mirar? Ah, me muero. ¿Cómo ver, te si te vos a y si yo quiero este, mira lo que es esto. Mira lo que es esto, esto es ideal, o sea, te vas de viaje te, te podés ir en esto perfectamente porque. Los casas Sí, no. sí, sí, los cazafantasmas, vos si querés, comprar, somos nosotros. si querés comprar? <risa> <risa> si querés comprar cualquier coleccionable, pero cualquier, cualquier cuestión del, del, del mundo, del, de, la, de la cultura pop, de los cómics, de los coleccionables de este, cualquier serie, lo que sea, vos vas a Colectibles, ahí en la calle Vázquez, Vázquez acá, en media cuadra, okay. Vázquez, y 18, o en el Costa Urbana, y mira lo que es esto, las ruedas andan, es todo perfecto. Yo la verdad me, me distraigo, me distraigo porque son demasiado buenas estas cosas. Por lástima, lástima que te llevas todo para a tu casa, nunca me das ¿Pero nada. Espero que no se caiga ahí, pues sería un gran problema. Gustavo, un compañero, <coughs> no me digas Darío. Un compañero, o sea, pero que te haya llevado bien futbolísticamente en la cancha. Faco, con este me entiendo, toco, me, o sea, ¿sabe lo que voy a hacer? ¿Con, con quién? Que diga Faco, ojalá que juegue con Fulano o que lo pongan por mi punta. O sea, futbolísticamente ese compañero. No, eh, hablando de handball. El juego ah, de... perfecto. <laughs> bien, gracias. Ok, a ver No, porque. Capaz no, no, porque que... yo quiero saber la otra. Primero futbolísticamente, está uh -huh. bien. ¿Cuál es el, el, el jugador que vos dijiste, con este me entendí más? En toda tu carrera. Porque si no te va a decir Darío, no, que son amigos, ¿te hablo jugando? Estando, el eh, desde muy chico jugando junto en selecciones con Mario. Con Mario uh -huh. era de, me, de memoria. Obviamente que los lo dos éramos características parecidas. Sí. Sabíamos cómo jugar. locos, sí. Sí, sí. Era. Después con uno, uno que, que nos enseñó a leer mucho más rápido lo que era el, el, el juego fue el, con el Matute Morales. Matute? Uh -huh. Salado lo que, lo que te decía, leer el juego. El, el, o sea, lo hacíamos, de, nosotros decíamos, nosotros lo hacemos de pivote con ustedes nomás. Porque estaba claro, Nico claro, en claro, ese claro. momento. Claro. Era hacerles de pivot a ellos. ¿no? Claro. Pivoteabas y ellos se desmarcaban, te hacían desmarcar. O sea, vos decía qué fácil ver en el fútbol, hay gente que. Claro. Y todo lo que nos contó a nosotros, después de que volvimos, a entender esas cosas, ¿no? Claro. Gustavo, ser de un barrio, mm. nacido o criado, uh -huh. que te conozcan, que te conocen los vecinos y todo, uh -huh. que, eh, Venir de Nacional con los camperones y eso. O sea, porque no es que vivís en un lugar que venís de <laughs> Los Camperones, no Los camperones. <laughs> a mí me contaba el cheque, me decía, vos yo venía a la práctica o sea, nacional en el, en el, en el bond y me decían vos sos que jugaba nacional. O sea, pero él, saliendo de un barrio donde nació, donde uh -huh. lo conocen todos los vecinos. Claro. Y conoce a los hijos, los amigos, los hermanos. Eso es lo que tiene un barrio de ventaja, que se, que se conocen las raíces. Claro. Sos el héroe. Sí, sí, pero después, viste que después pasas a ser villano, porque obviamente que el, el, el ser profesional te, te, te exige descanso, comida. Claro. Y no es. Y yo, me pasó venir de, de Alemania y los vecinos, ah, no saludas más, no saludas más. Yo, pero claro. no es, no, no, es como antes que venía, iba, iba a ser los mandados y yo te iba a saludar y sabía que jugaba nacional. Claro. Ahora tenía que, otro, iba derecho a ver cuidar. a mis padres y en ese momento, y tenía pocos días, tenía que irme. Claro, tenía y que terminaba cuidar. todo el mundo enojado conmigo porque decía que tengo que, que, que agarrar el auto y empezar a, pase, a, a pasearme por todo el barrio no, a saludar la, a todos. La, la, la reina del carnaval. Tipo. Pero, a ver, la televisión lo que, te, lo que da, te, te ven como un, no sé, algo inalcanzable y te sí, tenían claro. ahí hace toda la vida. Sí, me toda toda la ahí. Amiga. Gustavo, y para, y para sacarme la, la duda, ¿Ah? del, el hermano es mejor. Viste que siempre estaba fulano así, pero el hermano el juega hermano, más. El ganito, no El hermano juega más. Sí, para mí el mayor jugaba más que todo. ¿Sí? ¿Era? ¿No el más chico? No, no, el más grande. No, el cachila, güey. ¿El, ¿El, el que te llevaba ¿Ese? a la práctica. No, ese era... El, el, perdón, me vuelvo el loco. anterior al mayor fue el que me llevaba ah, a la okay. práctica. El mayor, el mayor más era el que jugaba al fútbol. ¿Cuántos, cuántos son? Somos cuatro varones y una, y una nena. Cinco total. ¿El más chico? El más chico de Cachila. Mm. Que también juega al fútbol en muchos sí, juega años. Fútbol, sí. Ará, eh, hace un ratito dijiste Marito Redeiro, el, el compañero futbolístico. Uh -huh. A mí me interesa esto, porque hay muchas fichas en tu carrera. Uh -huh. Está bien que está Darío, pero está el Chengue. Sí. Está Marito, hay varios. El, el compañero de vestuario, no hablo del mejor, el mejor. El compañero de vestuario que más disfrutaste. Oh, más Tyson, Tyson Núñez. Tyson, Tyson Núñez, Núñez, pero un personaje. me sorprendiste. No, un personaje ¿Por qué? Tyson Núñez. Sí. Por sus... Costumbre, por cosas que hacía. Para, cosas que hacía, como te digo, de, 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 de tomarse la orina. cuando lo vimos, lo el vestuario, ¿Cómo? dije, Moreno, ¿cómo te tomás la ¿Cómo orina? ¿Cómo que se tomase claro. la orina? Sí, a ver. Eh. ¿Qué hacía? Hace bien, yo qué sé, después me puse a investigar y hace bien. Yo no lo haría, pero hace no, bien, no. supuestamente. Ellos toman un vaso de orina de ellos, de la, primer, de sí, la, la primera orina. Sí, de ellos, porque si no es un lío para los No, animales. totalmente. Pero o, este. orinan y se toman el vaso de eh. Sí, porque si, ¿Eh? si oriné... Lo... Así pero, como lo escuchás, yo lo vi no podía creerlo. ¿Pero eso para qué? ¿Como cábala o tiene alguna...? No, no, tiene No, ¿qué cábala? No. ¿Qué cábala? Es pero si el día anterior te tomaste tres litros de vino, que estás estás tomando la <laughs> orina el otro día? <laughs> pero no, no debería tomar tres litros de no, vino. Este. No, 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 no. La, o sea, Pero se, se tomaba el sí, sí. bien perfecto. Sí, sí. nunca, nunca creí que iba a escuchar esto. Eh, perfecto, ¿tá? quedé absolutamente. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hablar de mi remera ahora porque quedé en shock. Mira que se <laughs> es está remera. Entonces, esto es divino. Le, porque tengo, tengo que tirar Como no meto los chivos en el primer bloque, me quedan todos para el segundo. Ah. ¿Quién, ¿Quién es? Manganeta. Manganeta, que son las mejores remeras del universo. O sea, está, tiene un premio, una certificación, Bien. yo les di, eh, Que es mejores remeras del universo. Mira lo que es esto. ¿Y quién es el que está oh, ahí? Este, es? este, mi amigo Carlitos. Carlitos, que mira lo que es. Perfecto. ¿Y usted sabe algo cortita? Es el muchísimo. hombre sí. fue a un concurso de imitadores sí, y perdió. Y, y perdió. salió segundo. Y y y es verdad. Sí, sí. Pero vos, lo que no salen segundos son los de Mangaleta con las remeras. Vos vas, más o escribís por las redes sociales. En Instagram, los buscabas Manganeta remeras y, y nada. Y te pedís lo que quieras. La remera que vos sueñes. Eh, Estás lindo. de ¿no? remerita, el cortecito. Sí. Te ya la... te tiro Fresh Cat porque ya ah, estamos sacando todos los como... chivos de una. Hoy no fui, pero mira, estoy muy bien porque fui la semana pasada y me dura y me dura Hoy. Fresh Cat también ahí en no Penco y días no, no Pero sabes que vos vas, ¿Ah? igual ellos se las ingenian y salís convencido de que esté impresionante. Ellos son, ¿Ah? un, son una maravilla. Fresh Cat. Fresh Cat. Gustavo, un clásico. Y el del 90. No bueno, para, podemos no hablar de eso. No, no, clásico, no, no. Yo solo... Sí, sí, no, 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 pero sacamos pero la hablar, el hombre, sí. pero ¿sabes por qué? Porque el hombre... Tuve la suerte, con todo respeto, yo soy hincha, de vivir el clásico grande y vivir el clásico de la villa, que no es poca cosa. No, por eso hablemos del clásico de la villa que me gusta más, Uy. de la selección. No hablemos de ¿Por de... <laughs> okay, lo de... <ríe> No, <ríe> no si la pasé Por, lo los por el el derecho y por el No lo voy Yo te Hasta el 97 izquierda. la pasé muy mal, muy bien, y en el 98, no sé. No, 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 no me acuerdo mucho. Ya, lo, lo ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia, Gustavo? De jugar un clásico. Nacional Peñarol y Cerro Rampla. Ah, la repercusión de. Mediática, oh, claro. mediática. O sea, el de, de, de barrio, lo, lo, a ver, estando de, de, de aquel lado, la teja, Paso Molino, Cerro, Paso La Arena, todos esos lados, este, se siente ahí porque la gente obviamente eh, te lo hace llegar, pero eh, lo que es Nacional Peñarol, eh, en todo el Montevideo, claro, claro, en todo el país. no podías salir a la calle, porque te estaban comiendo la oreja, que hay que ganar, que hay que ganar, que hay que ganar. Y a veces la gente no entiende que hay que jugar también. <laughs> ¿Cómo fue? Pues yo pienso, vos debutaste en Nacional en 98, 98, ¿verdad? Año 97. Uh -huh. Estás en las juveniles de Nacional. Hacíamos quinquenio, de sparring. No quinquenio, quinquenio. Del otro lado hay una fiesta y a vos te suben a 98. Perdón, ¿no? Pero uh -huh. en el imaginario era bueno. Si Peñón venía ganando cinco años, perfectamente sí. podía ser el sexto. ¿Y cómo es eso? De debutar en ese momento. Subís con rabia. Yo, yo hacía, Nosotros en cuarta hacíamos de sparring en ese momento del primero. Y, a ver, es que un trago amargo, ¿no? Porque nos obligaban a ver los, los partidos, a ir a ver los partidos también. Ah. Y ¿Cómo? Después, claro, las claro. inferiores normalmente tenés pase libre para ir a ver los partidos, y no, pero nosotros nos obligaban a ir a verlos. Y, y claro, y después de hacer de sparring y muchos no clásicos está, no de esto... Bueno, de verdad, no, no estaba digo, bueno, pues vos... No estaba bueno porque, primero, que nos mataban a patadas a nosotros. Claro. <laughs> Se sacaban, creo, la rabia de haber perdido con nosotros y, claro. y nosotros no podíamos decirle nada, el primero. Obviamente que después claro. me tocó esa, esa etapa de cuando volví... Que hoy la tocaste al tema, cuando volví a Alemania, te vas como, como un joven y después volvés como un experiente a enseñarle a esos pibes, pibes que estaban ahí en, claro. en inferiores, ¿no? Que vos los viste crecer prácticamente. Qué lindo y qué sano. ¿eh? Mm. Y, y para y subir, subir con rabia, y cómo es ese proceso, los primeros. Después termina bien la historia, porque sí, sí, sí. para ustedes, para vos, terminó bien. <laughs> Más o menos. Pero, ¿cómo fue ese proceso? Porque es eso: es cortar algo que es histórico, porque un quinquenio es algo histórico. Y, Un y el sexenio era, era sí. algo también sí, sí. Eh, impresionante. Sí, eh, mucha presión. Los primeros partidos. Es... Porque, bueno, tuvo eh, los primeros tres partidos. creo que primero, Perdimos dos clásicos de Mercosur, creo que fue. y Al principio. Y después, tres partidos que no ganamos en el campeonato. Y lo, al cuarto lo echaban a U. Y íbamos perdiendo 3 a 0. No, no sé si te acordás. 3 a 0 con River. El primer tiempo. Ah, es verdad. Ganamos 4 a es 3. Verdad. Ese partido le dijeron en el vestuario que lo echaban a U. Mirá cómo ahí, terminó la y historia. Cuatro y y bueno, Lo mejor y que le hayan dicho fue el revulsivo, sí, ¿no? Sí. Claro. Es que me pasó con varios técnicos eso. Con Carreño también lo mismo. Nos reunimos en un vestuario y también le dijeron que lo echaban con Wander, justo con Wander, que había venido de ahí. Y nosotros por él dijimos, bueno, a ver, no vamos a echar un técnico. Y ahí empezamos y bueno, terminamos siendo campeones también. Igual también depende del técnico, o sea, lo digo en el buen sentido. Sí, sí. Hay técnicos que, bueno, está. Que, que no se hacen querer. Claro, no, la remamos, pero bueno, nos <laughs> no. en Tokio. No, no, pero este habíamos claro. transado. Viste que todo lo que te conté del arranque, digo. bueno, de esto habíamos transado y, hoy. Y hablando de técnico. Un técnico. Y Hugo de León. ¿Por qué? Y porque a mí me. A mí a ver, la verdad, este, me. Me, me, ayudó, me ayudó Pila a, a sacarme calenturas de, 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 de lo que me puteaban de la Olímpica. <laughs> eh, me enseñó cosas, me transmitió pila de experiencia. Este, y bueno, lo tomo como uno de los referentes más grandes como entrenador hoy. Hugo de León. ¿Qué, si, vos, si vos tenés que pensar un momento en tu carrera, porque sí. de verdad tuviste jugar un mundial, o sea, uh -huh. un pibe, me imagino a, a, a vos de pibe, y bueno, cuando uno sueña, bueno, ¿qué quiero ser? Jugar de fútbol, ok. Jugar un mundial, jugar un cuadro grande, jugar en Europa, o sea, las tan todas, te faltó salir campeón del mundo, digamos, pero. Sí, o de sí, una. O no sé, una libra, Pero vaya si cumpliste sueños. ¿Cuál es el momento de tu carrera que vos decís, no puedo creer lo que estoy viviendo? Y el mundial. Pensé que iba a decir ahora, acá. No. No, <risa> no, <risa> el no, perdón, perdón. El, el, mundial, mundial. el mundial. Pero qué momento. Pero ¿qué es lo que le soñás yo, cuando yo... empezaste cuando empezás a patear la pelota? Claro. Eh, me tocó, como decís vos, jugar Copa Libertadores, Champions, UEFA, to, eh, a ver, todo. Todo lo que, Copa América, eh, pero de los campeonatos, si te me decís un campeonato que es lo más difícil, la eliminatoria. eliminatoria eliminatoria eh. Sudamérica. Son guerras esa. Eliminatoria son guerras. Son visitantes o visitantes? Es lo, eh. yo, yo pienso a veces que es como lo. Cuando escucho hablar a, a los a los jugadores que no sé, en la década del 80, por decirte algo, uh -huh. que hablaban de esas libertadores que eran, uh -huh. que eran guerras. Yo a veces pienso que lo que quedó de eso, porque hoy las libertadores ya no son esas No, guerras. no es igual. Y pienso que lo que quedó es eso, a veces. Que los lugares donde vos ves eh, toda la. No sé cómo decirlo, esa la cuestión más intrincada del sí. fútbol. Son esos partidos que. Porque todos son duros. Ah. En, en, ¿No? Eliminatorios. No, bueno, no, la jugué. Te cuento una. Nosotros fuimos a, con Ecuador. Ecuador empatando era, era en, en, en Quito. Era clasificado al Mundial. Y nosotros teníamos que... La eliminatoria ah, de 2006 no que quedamos eliminados después que le, tuvimos que ganar a Argentina acá en el, el siguiente sí, partido. Sí. Y sí. La, en el avión, el del avión nos empezó a mostrar el, el estadio prácticamente, pero no nos mostraba el estadio. Nos tiraba, nos tiraba, nos tiró como tres vueltas, que el estómago, o nos quedó, Mirá. por gusto. Porque después bajamos, pues fuimos derecho por la altura. Ah. Y después cuando llegamos ahí, no, nos pusieron, no sé, habían como 400 patobicas ahí parado y nosotros llevábamos un karateca. No sé a dónde haya salido, viste. Estábamos por calentar y el, y el tipo estiraba para acá, estiraba para allá, decíamos, pero vos, vos qué hacés acá? No, vengo a cuidarlo <laughs> a usted. ¿Vos solo? Carateca. ¿Viste lo que están ahí afuera? Carateca. Decíamos, eso nos van a matar acá. Contra estadio historia. Estábamos regalados. Son guay, conmigo, yo. Sí. Tengo una pregunta. Sí, sí, sí. En el 2006, ¿no? En ese partido contra Argentina que vos, que vos mm. orás, Se han dicho muchas cosas de ese partido. No, ese fue el otro. El, el, el 2002. el 2002, es verdad. Y es que el si 2000, vos es el 2002. Pero vos también en el 2002? Sí, yo, estuve, no, yo estuve afuera, ese partido bueno, estuve, estuve, No estuve en el plantel. Me han dicho muchas cosas. Y a, a mí me han dicho muchas cosas. Porque, y son código del fútbol. Bien, con eso nos Pasan quedamos. Pasan ahí adentro. Eh, con eso nos quedamos, entonces. Tengo un, tenemos un regalo para darte, Gustavo, que no sé dónde está. Esto es televisión, ¿verdad? Es en vivo, streaming, todo lo que vos quieras. Mira lo que tenemos acá. Por hermoso. eso hay las cagadas en otro. Esto, esto, es, esto es arte. Estos divinos son, son matearte. Sácalo, sacalo con los cara. Ahí está mandan. un mate. Miren lo que dice mate. De Paisandú. Oh, Como me gusta a mí, mate. Es mate de verdad. Y, los amigos de Paisandú que mandamos y, un beso muy grande. Sí, la gente de Matearte, matearte.uruguay. Sí. En, en Instagram sociales en también para que la gente los, los pueda contactar y muy pedir lindo. de verdad los mejores mates de la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que no puede faltar en tu vestuario o no? Totalmente, totalmente. Esto es lo que hacen los grupos. eso es fundamental para el grupo. Sí, sí. Gustavo, si tenés que decirle hoy por hoy ya, viviste tu etapa como jugador, ha habido cosas buenas, cosas malas, este, momentos de gloria, uh -huh. momentos también amargos, cuando aquel día también en el clásico que terminaron todos. De... Sí. Bueno, este, sí. si, tenés que, si tenés que decirle algo, a la botijada de ahora, o sea, a los gurises con, que aspiran, aspiran a jugar una, una UEFA, aspiran a eh, cruzar el, el charco, cruzar el océano. Eh, ¿Qué les dirías? ¿Y qué les diría? Lo que pasa es que son otras épocas. Hoy, hoy te encontrás con, con, con chiquilines que no, no, no tienen frustraciones. Eh, y yo pongo el ejemplo. Nosotros en mi época íbamos a las maquinitas, nos daban 20 pesos para comprar tres fichas. Perdías, ¿qué pasaba? Tenías que esperar a la otra semana para que te dieran los 20 pesos el viernes tu padre que venía y te cobraba. Hoy, con el Play, reenganchan, 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 no tienen frustración. Te, te ayudaba a mejorar. Y lo, hoy es todo, los chiquilines vos los sacás, y hoy me pasa como entrenador de juvenil, los sacás y se caen a... Y tenés que precisar psicólogo, eh, eh, asistente social, precisás pila de cosas y te encontrás con, con condicionantes de juveniles que, que en la época nuestra yo nunca había escuchado en mi vida. Me he encontrado con cada cosa y yo digo, yo no estoy preparado para esto. ¿Por ejemplo? Eh, bueno, de todo tipo de color, cosas. ¿no? De, 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 Urices que no comen, eh, jurices que llevan sus y sus hermanos a la práctica Guriceto te está hablando de 13 para años para cuidar los años. hermanos porque no tienen con quién dejarlo. Pues si esto y fenómeno que tiene que dejar de jugar para ir a laburar sí. para llegar a, a la casa. Sí. Ya, y me están haciendo señas, Gustavo. Sí, pero yo quiero una pregunta antes, porque la verdad, yo te digo, Gustavo, eh, me, me, me encanta tu historia, uh -huh. porque de verdad, saliste de un lugar súper humilde y llegaste a la cima, porque eh, realmente es, es impresionante tu carrera. Yo quiero hacerte una pregunta. Él te preguntó qué le dirías a los pibes uh -huh. de hoy. La pregunta es medio rara, pero que me gustaría que, 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 que la pienses y la respondas. ¿Qué le dirías vos a, a, al, al pibe, ese, a Gustavo Varela, al uh -huh. pibe que, que, que la peleaba de chico, que jugaba con los más grandes, que se surtía, que las bancaba, que, se sí, sí. que le surtían las patadas. ¿Qué le diría al Gustavo Varela de hoy a ese pibe? Y, y que se enfoquen en lo que, por lo menos en lo que me, me enfoqué yo para, para llegar, que fue el, el romperse el lomo de mi viejo de tener tres trabajos, de mi vieja laburar también. En la casa, obviamente, que es un. La, la gente dice, no, la ama de casa no trabaja. Es un, trabaja, un laburo sí, 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 que trabaja. Claro, claro que sí. Y bueno, eso fue lo que me impulsó eh, a llegar. De ir. Bueno, la, el clic lo hice cuando fui un día a, un, a una kermés de esa que hacen el Bay Football y mi vieja, toda la kermés mirándola y, no, y le pasaban Coca-Cola, Pancho y no tenía para comprar un Pancho. Y dije, no, yo esto no. Yo voy a llegar, dije, yo voy a llegar y bueno, me enfoqué en eso. Y, y eso es lo que le diría, que se enfoquen en, en un objetivo claro y no paren. Bueno. Gustavo, gracias. Queremos agradecerte en nombre de toda la, gracias. la producción de por pero... el lugar. Nos tenemos que ir, pero nos vamos ver. bailando, nos vamos gozando, nos vamos zambando. ¿Cómo me gusta la zamba? Buenísima. Porque. Mis amigos Jesús, ¿cómo estamos? ¿Se están armando? estamos estamos, preparando porque estábamos en con un picnic estábamos. Ah, porque estábamos esto porque estábamos juntando, estaban disfrutando. Estaban estaban en otro cumpleaños, Qué Estaban, está claro, estaban, se colgaron una mirada de vino, divino divino. Estaban mirando mi gente. Adelante. Así es, bueno, adelante. Muchas gracias por el tiempo, ¿vale? se mejor, amigo. Buenísimo, y aguante nacional, me echaron una poleta, amigo, no es por ahí, es por ahí. ¿Qué y ya sí. ¿qué fue eso? <laughs> Primero tomaste, luego llamaste. En medio de mi direita calentaste la situación. Y yo tranquilo en mi habitación. No lo esperé de ti. Tú te veías tan enamorada que yo ni lo intenté. Y ahora me pregunto, ¿por qué sigue con él? Pero no te sabe comer Si pruebas no vas a volver porque si es con él Y así se iba, amigo